Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, hoy vamos a reaccionar a los proyectos o no, a las personas que están como más comprometidas con el reto, básicamente como para saber quiénes son nuestros competidores directos, ¿verdad? Hay personas que obviamente se postularon y no han hecho, habrán hecho un video o no han hecho ni un video. O han hecho dos videos, pues de pronto no nos vamos a centrar tanto en esas personas, pero sí nos vamos a centrar en personas que se hayan tomado este reto en serio, que creo que es de todos los que se han postulado. Vamos a contar cuántos se han postulado, cuántos canales hay ahí. Vamos aquí a sacar la calculadora. 32 por 6 más 3. Se han postulado 195 personas. Pero vamos a ver de esas 195 cuántos están comprometidos en realidad. Aquí en esta parte, y analizando un poquitico aquí la página del concurso, ¿no? Entonces, Team Palatino Concurso TP. Y aquí, pues, Chuzo habla. Sí, Hola, soy Chuso. Si te gustan los nichos y te gusta el dinero, quédate a ver este vídeo porque te interesa seguro. listo, entonces habla de qué va el concurso, cuáles son los premios, quiénes son los patrocinadores: PubliSuites, Radiola Networks y Don Dominio. Sí, esos son los tres patrocinadores junto con el propio Team Platino de Chuso. Y pues estos son los videos más recientes del concurso. Y pues a mí me encanta tener videos acá porque pues tengo más exposición, ¿verdad? ¿Cuántas personas ven Team Platino al mes y cuántas personas están entrando a ver el tema del concurso? Pues siempre aparezco con uno o dos videos. En esta ocasión aparezco acá y aparezco acá ya con dos videos, ¿ok? Y pues aquí aparecen las personas por orden alfabético, los que más videos tienen por orden alfabético. Y aquí en la parte de abajo, los que menos videos tienen también por orden alfabético. Entonces, vamos a tomar una media, a ver, el concurso lleva aproximadamente un mes, ¿sí? A ver, ¿cuándo fue que lanzaron esto? Vamos a verlo. Vamos a ver cuándo lanzaron esto. Entonces, para saber exactamente cuándo empezó el concurso. Ok, vamos a ver cuándo empezó el concurso. Entonces, listo. Ok, a ver. ¿Cuándo empezó este concurso? Vamos a ver exactamente. Hola. Hace 3 semanas empezó el concurso. Entonces, para 3 semanas, si tú analizas, mínimo 10 videos habrás hecho en 3 semanas. Casi 3 videos por semana, como mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar los que tienen más de 10 videos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus proyectos y demás? ¿De acuerdo? Y vamos a ver en realidad cuántos son los que tienen ya los proyectos, digamos, adelantados. Los que tienen más de 10 videos son las personas más comprometidas, porque la idea del concurso era precisamente documentar todo, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes tienen más de 10 videos. Acá hay uno que es Cristian, vamos a ver su canal, Cristian Mura, ok, o Mura, ¿sí? Ok, y aquí pues habla del concurso de Team Platino. Tiene varios videos, tiene 160 suscriptores, tiene buenas visualizaciones, 46, 43 y demás. Bueno, súper bien. Y tiene tres proyectos. Uno es Palma de Mallorca. Servicios de Palma de Mallorca, lo tiene bien adelantado. Súper bien, súper bien. El otro proyecto es, a ver, esta persona postuló tres proyectos. Ahorita les doy una razón por la cual: ordeñadora eléctrica, pequeñas portátiles para vacas, cabras y ovejas. Es otro proyecto, me parece interesante. Y el otro proyecto es este, que tus empleados online. Ok, tus empleados online es el otro proyecto. Aquí utilizo el
tema tortuga de WordPress. Entonces, una de las razones por las cuales yo decidí meterme con un solo proyecto, que fue el canal de YouTube, fue precisamente porque no quería desviar mi atención en otros proyectos. Pienso que para ganar un concurso de esto, eso es importante. Pero también, si tú tienes todo el tiempo del mundo y puedes hacer 3, 4, 5 nichos, pues hazlos, que muy seguramente, si tienes el tiempo necesario, lo vas a lograr. Entonces, esta persona con 3 proyectos tiene 10 videos. Bueno, entonces, Cristian Mura, me parece que un buen competidor, ¿listo? De resto, miren, 2, un video, 4 videos, un video, 4 videos. Aquí estoy yo, mira, soy de los que más tienen, 14 videos, ¿sí? 2 videos, 6 videos, 2 videos, definitivamente. Bueno, aquí hay uno de 9 videos, lo vamos a tomar en cuenta porque le falta uno para los 10. ¿Ok? Y su proyecto es de ecografía 5. D es uno de los proyectos, ok, listo, es uno de los proyectos, parece, bien, interesante, ecografía 5D, vamos a ver cuáles son sus proyectos, precisamente son, bueno, aquí, 3D impresora, pues no tiene nada ahí, vamos a ver el otro proyecto, que es ecografía 5D, efectivamente es el que más adelantado lleva. Y el otro es el de empresa de reformas, también lo lleva bien adelantado. Entonces son 3 nichos bien interesantes, de los cuales uno es 3D, impresión 3D, nicho en tendencia. El otro es ecografía 5D, no las conocía además. Y el otro es el de empresa de reformas, me parece bien interesante. 3 nichos interesantes, pero bueno, tiene 9 videos. Otra persona que me parece que para mi concepto, yo no soy el gran gurú, en últimas los jurados son estas personas que están aquí de jurado, vamos a verlos, a ver, ellos son los jurados, Alex Navarro, Alex Mateo, Carlos Ortega, Chuso, Daniel Pérez, Fran Murillo, Isabel Romero, Juan Santamaría, Luis Villanueva, ¿quién no conocía a Luis Villanueva? Alex Navarro, Mario Camacho, Mark Ruels y MJ Chacón son las personas, digamos, los jueces. Pero pues yo mirando acá este tema, de acá, ese señor que les dije ahorita, vamos a buscarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, dónde está el que tenía 16 videos? Aquí, mira, Josué Pérez es uno de los competidores más fuertes que hay. Él documenta, igual que yo, está documentando absolutamente todo en su canal. Todos los pasos los está documentando en su canal. Le recomiendo que se suscriban a este canal. Es más, me voy a suscribir al canal. Él muestra absolutamente todos los pasos y él está creando un nicho de Amazon, ¿sí? Con un proyecto que se llama Ramen Tokyo. Ramen Tokyo. Vamos a ver qué tan avanzado está. Lo mismo, tiene quizá el mismo concepto mío, que es precisamente trabajar en un solo proyecto para meterle toda la ficha. Y aquí está Ramen Tokyo. Ok. Vamos a ver si ya está indexado. Me imagino que sí, porque lleva varios tiempos. A ver, vamos. Ok. Vamos a ver si ya está indexado en Google. A ver, vamos a ver. Ok, ya está indexado. Tiene 20 páginas indexadas. Me parece interesante. Ahora vamos a mirar cuándo compró el dominio. Miren que no se me ha olvidado hacer. No se me ha olvidado hacer webs. No se me ha olvidado el tema de las webs. No, eso no se olvida. Eso es una. Eso es una belleza. Las webs son lo mejor que puede haber. Hacer webs y hacer nichos en webs es una machera. No hice en webs porque el tiempo no da para que sea algo monetizable. Ah, perdón. Algo monetizable rápido. Las webs se demoran un poquito más que los canales de YouTube. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo compró el dominio? En. Ah, ok.
el 30 de septiembre. Yo me imagino que cuando empezó el concurso, más o menos para esa fecha. El 30 de septiembre, uno de los competidores más fuertes, ya tiene chat, ya tiene absolutamente todo organizado, tiene toda la estructura de su sitio web organizado, me parece muy, muy interesante, muy, muy interesante. Digamos que llevamos 3 personas, vamos a ver qué otra personita lleva más de 10 videos. Y aquí hay otro canal que lleva más de 10 videos, Miguel Ángel Madera, 19 videos. Vamos a mirar primero sus proyectos, ahorita miramos los videos. Entonces, hacerseautónomo.es, cómo hacerse autónomo en España. Bien, ya lo lleva bien adelantado, servicios. Acerca de... Ok, a ver, parece que no lo lleva tan adelantado como creíamos, pero bueno, ahí va. Y el otro proyecto es regalosoriginales.club. Ok, regalosoriginales.club. Y es como una tienda online. Oh, es una tienda online. Chéverísima, chéverísima. Esta sí está bien, bien, bien adelantada. Ok, ya tiene bien adelantada. Parece que es en WordPress. Y el otro proyecto es el de Small Caps Bolsa. Small Caps son compañías que tienen una baja. Son empresas pequeñas. Ah, ok, no sabía qué era. Vea, aprendí una cosa nueva gracias a él. Ok. Ya pues. Buenos nichos. Muy buenos nichos. ¿Listo? Y pues parece que utiliza el mismo template. El mismo template, pero pues lo va modificando. Ahora, vamos a ver su canal de YouTube. Lleva ya 19 videos. 19 videos y pues de los últimos videos que ha subido, pues es sobre todo sobre regalos originales. Ah, y él también reaccionó a algunos videos, ¿no? Entonces me parece chéverísimo. Pero pues estas reacciones, digo... sí son buenas hacerlas, pero como para analizar la competencia. Tú tienes que saber exactamente, aquí hay otra persona, mira. Exactamente con quién vas a competir, ¿sí? Porque no hay ninguno de canales de YouTube, digamos, que tenga más de 10 videos, ¿no? Bueno, aquí vende hosting. Uy, yo me cansé de vender hosting. Agencia de marketing digital, ok. Es una agencia, vende hosting. Top Taxi Service Near Me. Ok, Top Taxi Service. Ok, es como una empresa de taxis. Esto no se debe hacer. Es como una... Si haces SEO, esto no lo hagas. Es como una empresa de taxis tipo Uber, algo así, me imagino. Me parece interesante. Me gustaría hacer un nicho. Quiero hacer un nicho en estos días, pero no para el concurso. Vamos a ver sus videos. Va a ser un nicho que me ha rondado la cabeza y es una manera de monetizar. Y ahorita voy a hacer un video de eso. Va a hacer los videos. Voy a ver los videos del profe Paulo. Ah, él me escribió un mensaje. Hace actualizaciones sobre el concurso, velocidad de carga, textos en inteligencia artificial. Este video es bueno, 10 horas, plugins de WordPress, textos legales. O sea, cada uno de los pasos de lo que está haciendo él en sus sitios web. Me parece interesante, me parece que es un proyecto, son 3 proyectos muy serios también que hay que tener en cuenta. De ahí en adelante, pues estas personas, inclusive si vamos a ver algunos proyectos de estos, pues no están ni siquiera montados, la mayoría no están montados. Mira, somos gravel.com, Bitsquiera para aventuras, ta, ta, ta. Muchos de ellos no están montados. Entonces, pues muchachos, esa es, digamos, el análisis que le hicimos a la competencia de a nuestros competidores en el concurso de nichos de Team Platino. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.